Aurelia, ¿sí? No. No. Me toca el patatirillo. Y esta parte es muy bonita. ¿Entró todos? Thank you.
Yo tengo que resaltar. Este cuadro así es muy curioso, este que tenía así, que es de San Cristóbal. Estaba inicialmente cuando el van robar, porque el van robar recientemente, estaba en este estado. El episodio de Sina, pero con menores estudiantes, que es donde encontré la labor que fue de restaurados, porque este cuadro estaba inicialmente, no nos vea res, y han podido traure y recuperar todo lo que sería la pintura, para que sí que en esos espacios convenen pueden donarse cuenta de la labor de un restaurador. Este de la vez en los misterios es muy curioso, porque antigamente la gente no sabía llegir, una forma de besar era anar seguint en retarde todos los pasos de lo que serían los misterios. Así tenemos una casulla que va a pertanyer a un mestre de la orden, que va a ser un escudo. De Montesa. Es donde se reúnen los tres elementos, hablo en castellano en respeto a estas personas, donde se reúnen los tres elementos más importantes de la vila de Montesa. Está la iglesia de la Asunción, que inicialmente era la virgen a la que se daba culto, después... Perdona, es que nos faltan dos personas que están subiendo, ¿puedes entrar un poquito más? Montesa. Aquí es donde se reúnen los tres edificios más importantes de Montesa. Una es la iglesia de la Asunción, fue terminada de construir en el año 1702, después está aquí la Casa Abadía, que es del siglo XVI, hasta hace muy poco se podía visitar por dentro, tiene un pozo con una terraza, es muy bonito y encima es muy antiguo y se ha mantenido las instalaciones como eran inicialmente. Lo que pasa es que es la casa del párroco, el párroco ahora ya comparte parroquia y ya no vive aquí, entonces actualmente está cerrada. Y tenemos aquí el ayuntamiento. El ayuntamiento también es del siglo XVII,
Primero que nada, resaltar para la gente que se ha incorporado, como que se ha sufrido los terremotos, a consecuencia del terremoto, sí que quiero que os había comentado a los de la visita anterior que algunas casas habían quedado un poco deformadas a consecuencia del terremoto. Si os fijáis en el tejadito, veis que hace, sí, exactamente, hace una, forma, una especie de U, y esto es a consecuencia del terremoto. Si luego os adentrarais más en, la, en estas calles, veríais que hay muchas casas que están abombadas, pues que incluso están completamente, la fachada está toda totalmente deformada a consecuencia del terremoto, que curiosamente esas casas no han caído a pesar de los años que han pasado. El arco, conforme vemos, porque la Casa de la Vila actualmente es el ayuntamiento, todo el arco que vemos aquí en el ayuntamiento, todo es original. Todo el edificio que vemos, las banderas, es original. Este edificio es nuevo, pero toda la parte de... Y la parte de abajo estaría lo que sería una pequeña cárcel para aquí, para el pueblo. Todos los adoquines. Y conforme vemos la plaza, es como sería en el siglo XVI-XVII. Y los restos de la primera muralla que os había comentado en el castillo sería abajo de la farola. Vemos aquí un tramo de muralla, no sé si os fijáis. Pues esto sería... Aquí llegaba la segunda muralla, que finalizaba en la parte de abajo de lo que sería el campanario, ¿vale? Después, referente a la iglesia es bastante anterior, pero quedó derruida o estaba en muy mal estado, y en el año 1938 hasta el año 1702 la estuvieron reformando. Estas, como nosotros vemos la fachada, es del año 1702. A pesar del terremoto, la parte del órgano, la parte de la izquierda, quedó intacta. Entonces, por eso el órgano que tenemos, que arriba ya os había hecho una pequeña indicación, es del año 1744. La parte del secreto del órgano, que es la parte musical más importante, no quedó afectada, solamente sufrió daños estéticos. Actualmente se ha restaurado, y se realizan ciclos de órgano, concretamente 7 conciertos al año. Vienen organistas internacionales a realizar ciclos de órgano, y normalmente los fines de semana suele venir algún organista aficionado a tocar en este órgano, porque valoran mucho que, a pesar de ser tan antiguo, es de los pocos que están en activo y que tiene su sonido original. Referente a la imagen de la Virgen que vemos aquí en la fachada, esta imagen era la Virgen de la Asunción, que era que le daba nombre a la iglesia. La cabeza del niño Jesús estaba desaparecida, y hace poco, bueno, recientemente, un visitante como vosotros dijo que él tenía la imagen en su casa, sí, que se la había dado un amigo, y la cara del niño Jesús es la original, porque gracias a un visitante que la ha donado aquí a la parroquia. Y ahora ya, pues eso, si queréis haceros alguna fotografía, porque no sé, bajando, no sé si os habéis fijado en todo el casco antiguo, las casas, Montesa está toda construida ante un montículo, y hay muchas casas que tienen parte de la roca de la montaña dentro de sus casas. No sé si os habéis fijado cuando bajábamos que había concretamente una que estaba al descubierto, pues muchas casas tienen dentro la parte de la roca. Y referente a la iglesia habéis visto la parte del resagrario, que era este trocito de estilo, la cúpula era de estilo del barroco, toda la iglesia inicialmente era del mismo estilo, lo que pasa es que a consecuencia del terremoto, cuando se restauró, ya se hizo de estilo neoclásico, que es como la hemos visto nosotros, exceptuando esa parte y la parte de los laterales, que todavía quedaba un poco de... Y si os habéis fijado, la Virgen que estaba en el altar mayor era la Virgen de Santa María de Montesa. Es la Virgen que se venera actualmente. Las joyas eran originales de la Virgen que estaba en el castillo. La pila es la que habíamos visto en el castillo. Y los cuadros, las pinturas que habíamos visto, son pinturas bastante importantes, que son del siglo XVII y XVIII. De la escuela de Juan de Juanes había algún cuadro. Y ya, pues nada más. Encantada de la visita, y voy a recoger a los que están aquí. Muchas gracias.